creyendo cada día más. Discúlpenme la voz. Buenas noches, bienvenidos. Checho, mi compañero en el día de hoy, Checho Lora, muy querido por todos en este programa y además por nuestro público. Discúlpenme, yo decía. Sí, sí, Faride, que está en sesión en el Senado desde las 5 y pico de la mañana. Ay, mi madre. Y yo le dije, Checho, ven, acompáñame, porque yo, a mí ya no me queda voz. Entonces, yo no voy a poder sola en todo el programa. Pues aquí estamos, y además quiero decir que se sepa que esa banda que estaba tocando esa música tan maravillosa era para que María Cera se acordara de su época, no de la mía. No de la tuya, Soquete. No de la mía, no de la mía. No, pero es todo, abusador. Bueno. Hoy Checho y yo estamos haciendo competencia de quién tiene la voz más grave y más sexy. Me quita todos los picoteos tú. Esta mañana yo llamé a una persona y me dijo, ¿quién es que está hablando? Bueno, señores. Bueno. La mañana de hoy fue una mañana. A propósito de esta mañana. Nos vamos con la Diana. Ay, adelante. Ay. Bueno, un sismo jamaqueó toda la región del sur e incluso de parte del Cibao. Y se sintió en Tucacá. Barahona. Claro, hablemos de nuestro país, claro, porque no fue solo en República Dominicana, aunque fue en nuestras costas. El sismo de magnitud 5.3, que al principio la gente pensó que era 5.6 porque Google lo sacó como 5.6. Y a propósito, los Android tienen ya una aplicación o una forma de avisar a las personas, pero solo unos segundos antes de cuando se va a producir un sismo en el lugar donde están o un terremoto, si fuera ese el caso. En el caso fue hoy a las 7:11 de la mañana, 7:11:47, que nos sacaron de la cama a los que estábamos acostados, que sorprendieron a los que estaban trabajando o que estaban conduciendo. El sismo ocurrió a 36.4 kilómetros al sur-sureste de las Calderas de la provincia de Baní y en el Mar Caribe. Y por supuesto también hubo, luego hubo también en Matanzas, perdónenme señores, la voz no me da. Vamos a escuchar el sismo porque a mí hay una cámara que captó en Baní el sonido. Vamos a ver. Bueno, ahí estuvimos viendo, escuchando algo que se remeneó, pero fue un jamaqueón a modo de hamaca, que es el tipo de sismos en donde todo se te mueve de un lado para otro, que no es el de para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, que es el terremoto que ya destruye todo. Dime tú cómo lo viviste. Bueno, ¿cómo lo viviste tú? Lo primero yo que salté de mi... Bueno, no salté, me desperté. Yo quiero decir algo que la gente va a pensar que yo estoy loco, pero a mí me gustan los terremotos. Ay, por favor. De verdad, me siento bien, es una sensación pero, como Checho, agradable. ¿Cómo dices eso? Yo sé, pero lo tengo que decir. Bueno, porque eso así no que es yo... un terremoto, eso fue un sismo de magnitud 5.5. Exactamente. Bueno, yo estaba en mi cama, yo vivo en un quinto piso, en un edificio que tiene una estructura muy fuerte, porque son de esas edificaciones que se hicieron hace mucho tiempo, no son como las edificaciones de ahora. No, las de que ahora. Que se tambalean un poco más porque están más preparadas para el sismo. Exactamente. Entonces, mi edificio, probablemente no está preparado para eso. Y el movimiento no era como tú me contabas del tuyo, jamaqueón, que era como una hamaca. Como una hamaca. El mío era movimiento así, como vibración. Lo que pasa es que era una mezcla, era una combinación. Los que estaban en tierra, por supuesto, lo sienten como la vibración, pero por otro lado también está el movimiento del jamaqueón. Pero me llamó mucho la atención que, claro, yo había sentido muchos temblores en mi apartamento, pero en esta ocasión yo pienso que fue mucho más fuerte y hubo dos picos que fueron los que me jamaquearon fuerte. Fue uno, después siguió temblando y fue muy largo además, porque yo siento que a veces pasan en 2 o 3 segundos. Sin embargo, en esta ocasión no se acababa y yo en la cama disfrutando del asunto. No, ¿cómo? No, te lo juro, de verdad. Y ese segundo jamaqueón... Pero yo te voy a matar, no, pero te juro, de verdad. El día que sea uno de verdad, un terremoto, no, bueno, yo quiero ver si tú lo vas a disfrutar. No. Lo que pasa es que yo entiendo que en algún punto habría que salir corriendo o llevarse del asunto este del triángulo y demás.
Pero mientras tanto, mientras mi cuerpo no sienta que tiene que salir corriendo, okay, yo lo estoy disfrutando. Vamos a ver cómo lo tomaron varias personas que estaban trabajando, sobre todo, vámonos a la televisión, okay, sí, que es en vivo, y la radio también, hay muchos videos, uh-huh, pero hay... en este caso tenemos un reel con las personas que estuvieron en televisión y hay un programa de radio también. Vamos a ver. Vamos a ir registrando a las domésticas. Está temblando la tierra, hemos percatado en este momento. Sí, ha sido un temblor de tierra, yo creo que no hay duda, ¿verdad? Sí, sí, ¿todos? Sí, sí, sí. Ha temblado un poquito fuerte, la tierra, por favor. ¿No? Está temblando, sí, ha pasado el temblor. ¿Está temblando todavía? Bueno, sí, ustedes... Sí, ahora. Todavía está temblando la tierra en este momento. Vamos a verificar, por favor, Indira, inmediatamente, porque de una vez ya pasó, fue como un movimiento primero, más débil, y se fortaleció. Está temblando la tierra, señores, bastante fuerte el temblor en este momento. Muy fuerte el temblor. Vamos... Pero fuerte el temblor, muy fuerte, muy fuerte. Aquí sigue moviéndose esto. Realmente yo no había tenido no habíamos tenido un temblor tan fuerte como el registrado ahora, desde que yo vivo en esta casa. De producción y de productividad. Mira, está temblando la tierra ahora mismo. Está temblando la tierra. Oh, santo Dios. Tranquilo. Tomarlo con calma. Y yo decía en los primeros días de este mes de enero que esperaba que la gente haya tomado, está temblando la tierra en este momento. Eso que ustedes están mirando. De manera muy fuerte. Vean el vaso. Fuerte. Miren los vasos nuestros, se ha botado el agua. Vamos a empezar a hacer un llamado a la calma. Manténganse tranquilos donde quiera que estén, en sus casas, en sus carros. El temblor todavía sigue, pero ahora se siente de una manera más leve. Esto debe ser un temblor por lo menos de más de 5.7. Tiene que ser más de 5. Tenemos que llamar de inmediato a la gente de Todavía, hasta que el vaso mío no se me calme ahí. Usted habla de San Cristóbal, de Jarabacoa, pero ¿y en Gurabo? Usted no tiene nada ya. Está temblando la tierra. Está temblando, señores. Bueno, tembló. Tranquilo. Ya tuvo que temblar el país. Ay, sí, y fuerte que está temblando ahora, presidente. Está muy fuerte. Vamos. Bueno, parece que ya pasó, pero la tranquilidad es lo más importante a la gente que va. Está donde quiera. El remesón es la respuesta para la tuya de Gurabo. Ya Gurabo es una metrópoli. Si fue un asalto, un atraco. Ay, Virgen de Altagracia, perdónanos. Está temblando la tierra, dijo el Señor. Perdónanos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Está temblando la tierra en estos momentos. Vamos a salir, Otavio, después caer el edificio, vamos a salir. Bueno, pues vamos a salir. El más épico de todos los momentos. Bueno, mira, no dudes el tú. El más épico de no todos los momentos. Espérate. Sí, antes de que comentemos ese, hay que aplaudir a la forma en que se condujeron de los presentadores de programas de opinión matutinos o de YouTube, como Altagracia, que hizo su... ¡Uy! Su gritico al final. Su gritico, pero le quita... El internet le falló ahí. Los de CDN, fantásticos, muy el bien. Expresidente Hipólito Mejía, que hizo así tranquilo. En el pelo en ese momento. Hipólito, sí, el guapo de Gurabo, mi amor. El primero le preguntaron que si estaba temblando la tierra. Que tembló la tierra, está temblando la tierra, Y él dijo, sí, claro, la tierra ha tenido que temblar en estos días. Presten atención, parece, señores. Que él no lo estaba sintiendo él creía de verdad. Que era un tema de conversación. Y después, cuando él se dio cuenta que sí que estaba temblando, se quedó tranquilito. Entonces, tu respuesta sobre Gurabo, eso es una metrópoli, ya Gurabo, como si nada. Ahora, tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar, porque yo pienso que ese video que vimos de último, este señor que se llama Rafael González, yo creo que ese audio se va a volver viral, María Celia. Totalmente. Y tenemos a don Rafael González ahora mismo en línea. Don Rafael, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarme a su programa y a su orden. Ay, qué bello, don Rafael. Mire, don Rafael, yo me puse en sus zapatos porque uno se ríe. Porque uno está en su casa,
tranquilo, puede hacer lo que sea, puede gritar. Hay gente que salió a la calle y que empezó a rezar y de todo. Pero cuando uno está frente a una cámara o frente a un micrófono, aunque sea en un programa de radio, uno tiene que mantener una compostura y todo esto, y te sorprende. Dígame usted, don Rafael, ¿qué usted pensó? Porque usted es una persona de mucha fe, ¿verdad que sí? Mire, uno en ese momento ni siquiera sabe lo que piensa. Mi compañero está haciendo un comentario y de pronto se mueve la mesa en la cabina. Y a mí lo que se me ocurre es decir, Virgen de Alta Gracia, Virgen de Alta Gracia, perdónanos, Señor, y rezo un Padre Nuestro. El Padre Nuestro lo hago muy rápido porque recuerda que es un temblor de tierra, es segundos lo que tenemos. Y honestamente pensé que la edificación iba a caer. Pensé en eso. ¿Usted pensó que iba a caer el techo, que se iba a desplomar encima suyo? Sí, pensé en eso. Pero por eso qué? Le dije a mi compañero, fulano, vámonos de aquí. Octavio. Tenía que dejar el micrófono todo abierto para que saliéramos. Vámonos, Octavio. Pero, don Rafael, yo quiero saber algo. Usted decía que tenía miedo de que la edificación se cayera. ¿Por qué? ¿Porque la edificación es antigua? Mira, ¿porque ustedes no se sienten seguros dentro de ella? No. ¿Cuál era la razón? No, la razón es que yo no había sentido nunca un temblor de tierra. Fuerte. Ah, ok. ¿Tú me entiendes? Al no haberlo sentido nunca así, de esa magnitud. En Cotuí, estamos hablando de Cotuí. Usted estaba en Cotuí. Exacto. Sí, en una estación de radio, la estación de radio está en un segundo nivel. Ah, ya. Y en el segundo nivel y tercer nivel siempre se sienten más este tipo de fenómenos. Yo estaba en un noveno piso. ¿Usted sabe y está consciente de que su video se ha vuelto viral? Me han dicho, pero fíjense que nosotros no hicimos esto. Claro que no. Evidentemente que no. Evidentemente que pero, no. Pero, ¿qué piensa usted de eso? Porque la gente lo está poniendo, incluso reposteando como un meme, riéndose, porque, claro, todo el mundo, o sea, todo el mundo se identifica con usted. Hay gente que tiene fe, hay otra gente que lo que hace es que sale corriendo, que dicen que son muy valientes, pero ahí están los primeros que salieron antes de, ni siquiera rezaron, y salieron corriendo. Mira, parece que no somos tan valientes, porque lo primero que hicimos fue, después de rezar un Padre Nuestro, fue alejarnos de la estructura. Creo que hemos hecho algo bueno, porque si la gente se ríe, estamos haciendo algo bueno, hacemos que la gente se ría, pero no fue intencional. Pero más que el video, yo pienso que el audio es que se va a volver viral, porque ahora me imagino que hay un montón de gente que lo va a utilizar precisamente para cualquier cosa que quiera ponerle ese audio a una imagen. Capitalice eso. Sí, tiene que registrarlo para que se vuelva millonario. Bueno, el problema es que yo no sé capitalizar eso. Hay alguien que lo ayude. Un abogado que lo ayude rápidamente. Un abogado que ayude a don Rafael a capitalizar ese audio, porque eso estuvo genial. Lo que usted rezaba, su desesperación rezando ese Padre Nuestro, todo lo que da. Y después, vámonos, Octavio. Y Octavio estaba demasiado tranquilo, pero la presión suya lo hizo despegar ese teléfono, todo lo que da. Porque yo pensé que se iba a caer la estructura, por lo que le digo, porque no había sentido nunca un temblor de tierra de esa magnitud. Una pregunta, ustedes volvieron de nuevo y continuaron haciendo y ya usted estaba tranquilo después de eso. Salimos a la calle, esperamos unos 5 o 10 minutos que se calmara la situación y volvimos a subir. Y continuamos con el programa. Mire, usted sabe que el dominicano, en cada evento traumático, ya sea tormenta, huracán, ahora temblor de tierra, encuentra su protagonista favorito para reírse. Una vez fue uno de las olas, ¿te acuerdas? Un reportero. Un reportero y ese reportero se hizo viral y se hizo famoso. Sí. Beato. Ahora es Octavio. Corre, Octavio. Vámonos, Octavio. Le digo, don Rafael, capitalice eso, que hoy todo eso se monetiza. Sí, se lo estoy dando como consejo. Usted nos hizo el día de hoy. Dios le bendiga por haber traído a la fe a un momento viral y una oración tan querida para nosotros los cristianos, hacerla viral. Aunque sea riéndose de usted, la mayoría estaba rezando un Padre Nuestro. Y como él dice, la alegría también, por habernos dado la alegría y por habernos hecho reír. Gracias, don Rafael. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Ojalá que no nos pase algo similar otra vez. Pero bueno, nos puede volver a pasar. Ahora, hay que ver
lo que ocurrió, porque este fue un temblor importante y tenemos algunos daños. Hubo una escuela, sobre todo en escuelas, en Matanzas, en Baní y en Barahona, que sufrieron daños en las estructuras. Escuelas, en el caso de Barahona, esa escuela, yo no sé si es la de Barahona, la tenemos ahí. Déjame ver, exacto. Mira cómo, mira. Ahí estamos viendo, eso es en Matanzas, sí, sí. Y eso es una grieta una prácticamente. Grieta fuerte. La de Barahona fue todo el techo, todo el pañete del techo que cayó sobre los pupitres de los alumnos y tuvieron que sacar a los alumnos de la escuela, evacuarlos. Después del terremoto que fue a las, digo, del temblor que fue a las 7 y 11. 11 de la mañana. De la mañana. Y estamos hablando de escuelas construidas en los últimos 20 años. Mira, esa es la de Barahona. Y mira eso, todo el techo, todo el pañete del techo e incluso algunas vigas yo estaba viendo que a mí me extrañó muchísimo. Esa sufrió grandes daños. Pero de todas maneras, imagino. Esa necesita urgentemente una intervención. Pero yo me imagino que esas edificaciones ya venían con cierto daño. Esa tiene más de 20 años. Imagínate. Y esa necesita una intervención urgente. Mira cómo están las vigas ahí. Sí. Eso es una barbaridad. Señores, una intervención urgente para ese tipo de edificación que no pueden ser las escuelas las que sufran más daño, porque ahí están nuestros niños. Yo vi en El Salvador una vez que estuve después del terremoto terrible del Salvador en el año 1996, no recuerdo, donde el hospital Benjamín Bloom se derribó y mató muchos niños, un hospital infantil y una cantidad de escuelas también, ver a los niños en condiciones terribles. Luego de eso, hay que tener mucho cuidado con las escuelas. Son los lugares que deberían ser más seguros para nuestros niños, hospitales y escuelas. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a tratar de hablar con lo que me queda de voz, de ninfomanía, señores. ¿Tú leíste el diario de una ninfómana en el año 2003? No leí el diario de una ninfómana. Ese libro fue muy famoso. Pero sé muy bien de qué se trata el tema. ¿Tú crees que eso es un tema de literatura o tú crees que eso es un tema real? Bueno, no lo conozco el libro. No. Pero tú dices sí, que la ninfomanía. Claro. ¿Que si es un tema real o qué? O de literatura, porque de No, tiene que ser obligatoriamente un tema real y eso es lo que vamos a tratar después de la pausa. Cuando regresemos pausa y tenemos a Giorgio Siladi con nosotros y por supuesto disfrutaremos de carnaval aquí porque ya estamos en el mes de febrero.